If you want it, you can have it. If you need it, gonna get it. Oh. True seekers. ¿Qué tal? Oye, espero que estén pasando un buen día. Estoy en un día mágico y vaina. Ahí está mi portal, uno de mis portales. Y nada, Rachel, yo tengo que investigar ese portal más tarde. Yo lo llamo portal pues porque la verdad eso tiene su significado, tiene su significado en manera espiritual. Eso es una cuestión que uno dice, mira, pam pam, tiene una escritura en la piedra y toda esa vaina, pero entonces pura escritura falsa. Oye, sí, oye, nada fácil, oye. La vaina así en todos lados, ¿entiendes? No hablando de oye, la vaina más fuerte, yo, o sea, lo que nos hace a uno poderoso. La retención de semen, evitar vicio, quitarse la curda, quitarse la fumadera, quitarse el porno, todo eso, esa vaina lo vuelve a uno más poderoso, no joda, ¿va? Después llega un momento que uno sale y no duras más de una semana, weón, que no te hayas tocado ahí abajo ni nada. O sea, es la diferencia. Uno se convierte en caramelo para el ojo, weón, para las mujeres. Ay, bueno, también para los demonios, ¿no? Porque siempre vamos a ser atacados por el cachúo. El cachúo pajúo ese, ¿me entiendes? Pero pura paja, pues, porque si uno es fiel a Dios y vaina, nada los tumba, ¿me entiendes? Nada. Y bueno, como les vengo diciendo, coño. Ahí abajo, mira. Uno se convierte en caramelo para el ojo, ¿vale? Verga. Oye, Albert Lardilla lo sabe. La nene por allá. Oye, como les vengo diciendo. Oye. Eso es básicamente seguir los sacramentos de Jesucristo, ¿verdad? De Dios mismo. Dejar los vicios, la vaina, dejar el porno, dejar de jugar con uno mismo. Darse valor a uno mismo, darse respeto a uno mismo. Pues porque, ¿qué es lo que pasa? Porque esa energía sube. Y eso es como el stock market, ¿verdad? El stock market, cuando uno hace una inversión en el stock market y esa vaina, porque es del cuerpo, esa vaina sube nada más, sigue subiendo, ¿me entiendes? Y eso Dios lo ve y uno dice, verga, ok, coño, este chamo está a este nivel, vamos a darle ese poder, ¡pam! ¿Sabes qué lo arrecho, eh? Cuando Dios te dice, mira, verga, este pana ya está tanto tiempo, 6 meses sin tocarse, sin masturbarse, sin vicio ni nada. Le da aquel poder, ¡puf! Y yo, mierda, qué arrecho, weón. Le cambia la vida a uno, la vaina. Un beta rechísimo que uno dice, ¡coño! O sea, uno siempre agradecido, pues agradecido toda la vida, ¿me entiendes? Echándole bola. Y verga, es una cosa hermosa. Uno ve el vínculo, ¿verdad? Uno ve el vínculo que ya tiene con los seres más grandes, ¿no? Una vaina hermosa. O sea, eso sí vale la pena hacerlo. Echarle pichón ahí la vaina, ¿verdad? Y coño, siempre para adelante y para allá, ¿me entiendes?
cero rendirse ni porque coño de madre los demonios nos atacan y qué sé yo, lo que X, ¿me entiendes? Eso no es nada, eso siempre van a venir los demonios a atacarlo a uno. Siempre están con esa motivación de destruirlo, de matarnos, ¿verdad? De robarnos. Entonces, pura paja. Ese es el movimiento de los demonios. El movimiento de los demonios siempre quiere destruirnos y vaina y pura paja, pues. De eso es que lo que está es mosca con esa vaina. Y bueno, para adelante es para allá, coño. O sea, uno siempre avanzando ahí con el favor de Dios y los sacramentos. Uy, aquí vi como un premio, weón. Esto parece un hongo, weón, déjame ver. Sí, bueno, como les vengo diciendo, coño. Puro sacramento, papi. A ver los regalos, Los regalos que le da Dios a uno, coño. Mira esa vaina. ¿Será que lo puedo resacar? Oh sí. Aquí está, un honguito. Honguibirish. ¿Y tú crees que la naturaleza no da, chamo? Coño. La naturaleza, madre Gaia, eso está ahí siempre, ¿me entiendes? Madre Gaia, coño. Y bueno, fuerte ahí con todo, Así como debería de ser, ¿no? Para adelante, para allá, coño. Espero que eso se quede ahí por un rato más. Guardarse a un guibiri para pa más tarde. Puedo hacer un consomé con eso. ¿Qué es lo que pasa? Porque uno está cerca de Dios. Uno le da ahí sin miedo a la vaina. Y cualquier otro débil te dice, ay no, ¿qué tal? Esto es, no, qué venenoso, ¿qué tal? Uno mientras está más cerca de Dios, no jodas, te vuelves inmortal, papi. Te vuelves más sano que nunca, limpio de pecados, ¿verdad? Entonces, esas vainas, así es que hay que verlas, papi, ¿me entiendes? Sin miedo ni nada, echándole bolas ahí. Verga. Pues que Madre Gaia existe. Madre Gaia existe. Madre Gaia es la diosa de la naturaleza, ¿verdad? Y está en todos lados. Mira, está en todos lados. Igual que Dios. Dios está en todos lados, ¿me entiendes? Todo esto. Eso no se juega a carrito. No juega a carrito, papi. ¿Me entiendes? La pregunta, coño, me pregunta que si estoy high, no jodas. Yo digo, sí estoy high. Estoy high, pero a punta de oxígeno. Sí, esa es la mejor droga del mundo, ¿va? El oxígeno, ese, mira, te le plantas ahí, pam, pam. ¿Verdad? Unas respiraciones. Hay ejercicio de respiración para uno darse DMT. Que se llama, ¿cómo es? Dimetriptemil, algo así. Dimetil. Dimetriptomil. Una vaina así, loca. Tengo que pasar el, ¿cómo es? El comentario abajo, ¿no? Y ahí le vamos. Ok, sorry. Sorry, true seekers. Ok, bueno, bueno, en realidad yo tuve que pausarlo un momentico, pues, porque ahí no quería ser interrumpido mucho. Mira esto. Una buena fuente aquí de Ogibirish. Tongo así, coño. Sí, coño. Uno sale premiado. ¿Quién dice que hay shortage de comida? No yo. Es como una vaina así. Ay no, qué venenoso. Está bien, pues. Agarrar aquí un poquito y ya. Ya.
agarrando así unos jonguibres, una vaina, ¿me entiendes? Te dicen no, ¿qué tal? Que uno es venenoso, pero como te vengo diciendo, la fe mueve montaña. La fe mueve montaña. No es que se pone que un pajuo que aquí, que allá, que porque no tienen fe, entonces quieren probar a otro. O que hay gente que reclama que son inmortales ante ciertas personas con mala intención. Entonces ponen pruebas que no tienen ni sentido. Se los ponen a tomar que si. Los ponen a tomar cloro. Yo he visto esa vaina con mis propios ojos. Y la gente teniendo que no, ¿qué tal? No, yo no voy a tomar esa vaina. O sea, se ponen a hablar tanta paja. Se ponen a clamar que son inmortales y eso. Pero ese es el peor, lo dicen con gente equivocada, ¿verdad? Con gente con mala intención, que lo que quieren es más bien o probar esa vaina de verdad, matar gente, ¿verdad? Que bueno, eso lastimosamente que va, mijo, eso no funciona para ningún lado, eso no camina para ningún lado, ¿verdad? Siempre hay con la naturaleza, la vaina. Pero Dios como tal, Jesucristo, sé pura fuerza, divinidad, castidad, transmutación de energía, transmutaciones de metales a plata o oro, ¿ya? Eso es lo que es un alquimista, eso es lo que hace un alquimista. Y eso también descubren el elixir de la vida, una vaina rechísima. El elixir de la vida es el que te da así poder absoluto ante todo, y también no solo eso, sino que te da vida eterna. Wow, una vaina recha. Hay una parte que también se llama los hebreos que hablan del Kabbalah, ¿verdad? El Kabbalah, el árbol de la vida. El árbol de la vida se forma. Todos tenemos un árbol de la vida. Y depende de nosotros de nutrirla, de hacerla crecer. ¿Cómo uno hace crecer ese árbol de la vida? Bueno, cumpliendo los sacramentos, la vaina, ¿me entiendes? Echándole pichón ahí. Una movida y bueno, sabe, oye, abstenerse de los pecados, mayormente los pecados mortales, pues porque esa vaina es que nos lleva a uno a la muerte, a la condena, y entre otras cosas. Es así como se mueve uno, pues. Pero no muchísima gente va a poder ser rescatada, no mucha gente va a poder ser no mucha gente va a poder ser salvada, pues por la cual, bueno, tú sabes, aquel que es ignorante y eso, aquel que es narcisista, aquel que es aquel que tenga el cuerpo del deshonor, ¿verdad? Eso no van a llegar para ningún lado, pues porque son los hijos de la cizaña, son la cizaña, ¿verdad? Aquel que está guiado por la cizaña está jodido, papá, está condenado. Aquí está mosca ahí. Bueno, como les vengo diciendo, coño. Truth seekers. Oye, si les gustan movimientos así en parques y vainas, parques así afuera, coño, me pueden pasar un comentario, me pueden pasar un like, clic, le da un coñazo ese like, clic, también suscríbanse para más. Estoy aquí para enseñarles verdades universales,
¿verdad? De todas las edades, ¿verdad? No de todas las edades, o sea, me refiero a todas las edades de edades antiguas hasta de hoy en día, que bueno, aún todavía estamos basando nuestra sabiduría de la edad antigua, ¿no? Excepto la woke, la cultura woke, la cultura de transgénero, toda esa mierda, loco. Hay que estar súper pendiente con eso. Esa vaina de querer ser transgender, todo es, ustedes sabían que eso es puro interés para los médicos para hacer plata. Ah, bueno, sépanse esa vaina. Igualito como los políticos tenían esa idea del racismo, la vaina, ¿no? En distintos países, porque, bueno, los países pobres, así, la verdad, coño, no son pobres en sentido de, no son pobres mentalmente, porque sean pobres físicamente no quieren decir que sean pobres mentalmente. Ellos son más bien humildes, ellos siguen a Dios. Oye, que yo sepa, allá en Venezuela, que yo estuve por 16 años, nunca escuché la palabra, que si, racismo. Nunca tuve que estar pendiente de racismo ni nada, ¿no? Siempre lo veía a cada quien toditos igualitos, hermanos y hermanas, igualitos todos. La señora, coño, la veía como madre. A un padre, a un señor lo veía como un, bueno, algo así como un padre, pues. O un tío, una vaina, pues. O sea, siempre hermanos y hermanas, pues, ¿me entiendes? Siempre bajo un gobierno más o menos corrupto, pero ¿qué se hace, pues? Pero al fin y al cabo, bueno, mayormente el corrupto son los brutos allá, y era uno solo. Bueno, también rodeado de puras entidades, whatever, ¿verdad? Pero como les vengo diciendo, o sea, nada fácil ahí, porque, o sea, esto es como al revés. Aquí todo el mundo anda con esa vaina que si woke, el racismo, todo ese peo. Llega un momento que uno se siente enfermo de esta mierda, ¿no? Que Canadá, Estados Unidos son los primeros países, talco. ¿Primer país en qué, weón? Si todavía andan igualitos, andan enfermos mentalmente, con esa vaina del racismo, educando a nuestros hijos e hijas con el peo del transgender, con el peo del gay, el peo de las lesbianas. O sea, está bien que si quieren ser lesbiana, quieren ser gay, quieren ser transgender, lo que usted quiera, está bien, weón, cuando sean adultos. Pero que se pongan a educar a nuestros hijos para hacer esa mierda desde temprano, tan loco de bola. Al fin y al cabo, ya nosotros sabemos a qué están haciendo con eso. Están educando a los hijos para tener dudas de su propia sexualidad desde carajito, en vez de enseñarles la autoaceptación. Esa gente lo que está es enferma, mano. ¿Ven? ¿Me entiendes? Lastimosamente, bueno, las vainas están rodando así. Pero ya nosotros nos estamos dando cuenta. Los padres nos estamos dando cuenta de esa vaina. Y esa vaina no se va a ir rondando así sin una pelea. Eso es mentira. Y todos esos médicos, esos políticos corruptos, la vaina por el racismo. ¿Ah? ¿Tú sabías que los políticos hicieron una cantidad de plata inmensa? Como 98 billones de dólares, ¿verdad? Nada más por ejercer el Black Lives Matter.
que la vida de los negros importa. Todo ese pedo. ¿Y dónde se fue ese dinero? Ajá. Ok. Ahí está. No tienen que tomar mi palabra por eso. Lo puede investigar en YouTube, lo puede investigar en Google. Esto, esa vaina está en todos lados, papi. Esa vaina está aquí, allá, acullá, ¿verdad? Y toditos estamos siendo afectados. Podemos ignorar esa vaina o no. Ignorando esa vaina o no, vamos a ser afectados todos. Nuestros hijos, mayormente. Piensen en los hijos. A mí me importa mi hija. Y ahí también me importan los hijos de ustedes, ¿verdad? Porque nuestros hijos son nuestro futuro. Y el futuro depende de ellos al final, ¿verdad? Entonces la idea es educar a nuestros hijos de la mejor forma posible, pues para asegurar el futuro de ellos, para asegurar su éxito en la vida. Porque no vale la pena que okay, vamos a parir carajitos y después, coye, les pasa esto a ellos. Después se van a ver más adelante y nuestros hijos nos dicen qué hiciste por nuestra libertad, qué hiciste por nosotros, qué hiciste por tus hijos, ¿verdad? Ahí te va a tocar responder qué vas a hacer, weón. ¿Entiendes? ¿Qué vas a hacer? Entonces, bueno, como les vengo diciendo. Es bandera. Chele pichón ahí, bueno, ya tú sabes. Para adelante, para allá. True Seekers. Bueno, se me cuiden. Chau, chihuire.